Buenas tardes, aquí en el Palacio Parcén. Debo empezar disculpando a mi buen amigo y compañero José Luis Sancho, que está viniendo desde el aeropuerto porque se le ha retrasado el vuelo. Me ha dicho que especifique que ha sido culpa de del aeropuerto o de la compañía aérea, pero llegará en breve. Y me ha pedido que nos presentemos entre nosotros, que presente yo al profesor Germán Rueda Hernández, lo cual es un placer porque, por eventualidades y casualidades de la vida, pues hemos coincidido dos de la Universidad de Cantabria, aquí separados por apenas 10 metros los despachos, y tenemos que venir aquí para vernos. Con eso quiero decir que Germán es compañero y, sin embargo, amigo, lo cual es un toque exótico en estos tiempos que corren en la universidad. Con lo cual no puedo hacer una presentación al uso. No les voy a contar que es doctor por la Universidad de Valladolid y licenciado por la Complutense, en realidad es de Madrid, que ha sido, tampoco les voy a contar, que ha sido investigador invitado en Berkeley, en Florida, en Roma, en la Nova de Lisboa, en San Pablo CEU, en la Carlos III, que fue catedrático en Extremadura antes de serlo en Cantabria, donde lo es desde hace ya muchos años. Pero ante todo, Germán es un buen docente y un investigador incansable, casi acomplejante, porque la verdad es que tiene una producción muy intensa, que a menudo en los corrillos de la facultad nos sorprende, porque es una producción de calidad y extremadamente copiosa. Tiene varios puntos de especialización, pero algunos son particularmente llamativos. Creó obras de referencia en desamortización, también muchas obras de referencia en el asunto de la emigración al continente americano, que es un primer punto de encuentro con mi propia trayectoria. Ha trabajado mucho sobre la ciudad. De hecho, tuvimos un proyecto del Plan Nacional que dirigió él sobre ciudades, sobre historiografía de las ciudades españolas, y es especialmente conocido por sus biografías de Isabel II y del mundo de Isabel II. Es decir, entiendo que es, ante todo, un historiador social, en tanto en cuanto está trabajando temas excelentes sobre educación, sobre el mundo del ocio en las ciudades. Ahora mismo me ha entregado hace un par de semanas, para un libro que publicamos con el CSIC, un magnífico capítulo sobre el mundo de los carruajes, dentro de este mundo de las élites aristocráticas, que está trabajando ahora en un proyecto de Plan Nacional que tiene con otros profesores de la Universidad de Cantabria. ¿Qué más decir? Pues que nos va a amenizar el título de la conferencia. Exactamente es Un brillante crepúsculo, la nobleza y los palacios madrileños, 1850-1920, que está perfectamente incardinado en esta línea de trabajo que tiene ahora sobre las élites y su mundo social, que es un mundo muchísimo más complejo del que podamos pensar. Y sin más, les dejo con el profesor Germán Rueda. Bueno, pues muchas gracias. Y efectivamente, tenemos el despacho no a 10, a 6 metros. Y llevamos en esos despachos, o unos próximos, pues del orden de 30 años. Que tenemos una excelente relación personal, no solamente profesional, y que por eso, entre otras cosas, ha dicho lo que ha dicho. Porque efectivamente somos amigos, y normalmente los amigos, pues, normalmente, ¿no?, hablan bien de los amigos, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Y quería empezar la conferencia dando las gracias a José Luis Sancho, que es el organizador de este ciclo, que me ha invitado, aunque efectivamente está en el seno de la Comunidad de Madrid, que es quien ha organizado esto, y a los que también, a la comunidad y a los
fin, a los el staff de cultura de la comunidad, que también debo agradecerles la organización y que me hayan invitado. José Sancho, no sé si está aquí ya, no ha llegado todavía, ¿no? No. Pero bueno, como está grabado, luego podrá ver que le he dado las gracias. Y tendrá. Y por cierto, si alguien tiene un móvil encendido, que sepa que está grabándole y van a enfocarle directamente en el caso de que suene. Bueno, tenemos por delante no mucho tiempo, porque nos han pedido que seamos rigurosos en el horario, porque es también el Palacio es riguroso en el cierre. Y bueno, y nos gustaría que hubiera un pequeño coloquio, aunque no José Luis Sancho estaba comprometido para hacerlo, para iniciarlo, y en fin, con el propio Luis y yo, es decir, y con el público asistente. Pero indudablemente eso pasa porque tenemos que ser puntuales. Tenemos 50 minutos, entre unas cosas y otras yo ya he consumido 10, en fin, con lo cual quiero centrarme en lo que quiero decir en los 40 minutos que restan, ¿no? Una conferencia, de todas maneras, no es una clase. Si yo estoy acostumbrado a dar clase, la clase tiene una ventaja y un inconveniente. Es el que la ventaja es que al día siguiente se puede continuar, y al siguiente, y al siguiente. Cuando una cosa no está cerrada, dice, bueno, mañana os lo explico, mañana continúo. Aquí no, aquí lo que no se haga hoy y ahora, pues no está, no se podrá hacer. O sea, el momento es único, y además es directo, y tenemos la oportunidad, pues, de luego de intercambiar algunas ideas. Yo estoy seguro que habrá algunas cosas que yo diga que podría ampliarlas yo mismo, y alguien del público también querría saber alguna cosa más. Bueno, pues para eso está el coloquio, precisamente, para continuar en esa idea. Bien, el tema de la conferencia es amplio, en fin, que es la nobleza en el siglo XIX, principios del siglo XX. Tiene una cronología que llega, bueno, pues hacia 1920, en fin, la Primera Guerra Mundial, que fue un corte decisivo para toda Europa y también para España, en un sentido positivo. La Gran Guerra a España le benefició muchísimo, económicamente, pero también socialmente. En fin, fueron muy neutrales y eso le benefició. Bueno, y hay un corte indudablemente en ese momento. Y también, bueno, pues el punto donde iniciamos la conferencia, en torno a 1850, pues es el eje central del reinado de Isabel II, y es un momento en el que España empieza a tener también un crecimiento. Y la nobleza, en ese momento, el autor del título, que no he sido yo, pues ha puesto El Crepúsculo, bueno, está bien puesto, muy bien puesto, que es un brillante crepúsculo, es decir, que tiene, es un crepúsculo, pero brillante, porque luego, efectivamente, hay un momento en el que la nobleza va a ir decayendo, sobre todo en la Segunda República, bueno, y a partir de ahí, pues, hay una nobleza distinta. Pero, indudablemente, hasta la Primera Guerra Mundial, hasta la Gran Guerra, la nobleza tiene un estatus muy brillante, muy brillante. Hay un ciclo en el Museo Cerralbo, que por cierto empezamos mañana, si alguien quiere asistir, que serán los jueves, mañana, el 15 de noviembre y el 13 de diciembre, que es parecido a este, que se titula El Otoño de la Nobleza. Bueno, es la misma idea, es decir, la idea de que es el siglo XIX, principio del siglo XX. Mañana hablamos sobre la hidalguía, la nobleza no titulada. El siguiente día es Guillermo Cortázar, que hablará sobre el Conde de Romanones. Y el último día es Ana María Velasco, que es una especialista en la moda, historia de la moda, que hablará sobre la moda de las clases altas en el mundo madrileño. Bien, pues decía que el mundo este de la nobleza se concentra sobre todo en Madrid. Evidentemente, los nobles viven en toda España. Son los nobles, es más, en su origen, en la Edad Media, principio de la Edad Moderna, la mayoría de los nobles tenían sus casas
en lugares muy distintos, en las capitales de provincia, en el propio campo. En fin, no eran de ciudad, sino que eran rurales, pero con grandes palacios. Y tenían ese mundo que se extendía por toda España y vivían, digamos, aislados unos de otros o con poca relación. Pero siempre estaba la corte. Cuando Madrid se convierte en corte de España, en la época de Felipe II, pues Madrid concentra a la nobleza en el sentido de que tenían normalmente una segunda casa en Madrid. Una segunda casa a la que venían frecuentemente a pasar unos días, a pasar una temporada, pero solían vivir en los palacios de su propia familia, que tenía en Cáceres o en Sevilla o en el campo, etcétera, o en las ciudades más diferentes de España. Madrid, en definitiva, concentra a la nobleza con la corte, nos encontramos en el siglo XIX que el fenómeno va a ser con un proceso paralelo a la desamortización eclesiástica. Hay un sitio, si quieres. Paralelo a la... José Luis, si quieres te puedes estar ahí. Te he agradecido la invitación, porque... Si no te importa, me siento... Ahí si quieres, ahí tienes un sitio. Bueno, decía que los nobles entonces se concentran en Madrid, tienen una vida cada vez más amplia, la razón por la que se vienen a Madrid es por comodidad, pero también porque sus casas nobiliarias en el siglo XIX van a empezar a desmembrarse. Hasta entonces había una cosa que era el mayorazgo, el hijo mayor heredaba el título y todas las propiedades, todo. El mayor es el que tenía el conjunto de los bienes de la familia, y al casarse con otros títulos nobiliarios acumulaban bienes, y así tenemos títulos con 30, 40 casas nobiliarias unificadas y 30, 40 patrimonios que se habían multiplicado. Bien, en el siglo XIX el sistema liberal considera que los nobles son nobles, no les quita la nobleza, no, a diferencia de Francia o de la Revolución Francesa, donde la nobleza queda extinguida. En España no, en España, como en Portugal, como en Nápoles, continúa la nobleza, pero, sin embargo, sí les aplican el principio de igualdad ante la ley en algunos aspectos, por ejemplo, en pagar impuestos o en cuanto a las propiedades. Es decir, las herencias serían como todos los demás ciudadanos, ¿no? En un proceso largo, porque esto no fue inmediato, no fue un día para otro, tardó casi... un siglo, vamos, medio siglo largo, en que eso se considerara así, porque claro, el mayor de los hijos al que le llegó esta ley se quejó, lógicamente, los 1.800, 2.000 hijos de nobles con mayorazgo de nobleza, pues se quejaron porque ellos tenían, iban a esperar la herencia de todo el conjunto y tenían su vida proyectada en ese sentido. Bien, y no podían de un día a la noche, de la mañana a la noche, cambiar el panorama. Entonces, lo que se hizo fue cambiar la ley en fases. Es decir, la primera vez que un noble moría con su mayorazgo, el hijo mayor heredaba la mitad, y la otra mitad el resto de la familia, de los herederos. Y a continuación, una vez que moría este primer heredero, ya sí, la herencia era tal. De tal manera que hacia 1918-20, o sea, en este periodo, ya el mayorazgo desaparece completamente y ya todas las casas nobiliarias se han disuelto. Bien, y esta es una de las razones también por la que las familias, las casas nobiliarias, muchas de ellas no tienen el esplendor que tenían en el siglo XVIII-XVII y van a empezar a vender sus palacios o cambiar de modo de vida y a venirse a Madrid. También porque muchos empiezan a trabajar, trabajan de manera con subterfugio, es decir, no con claridad. No estaba bien visto el trabajo de los nobles, ni titulados ni no titulados, los hidalgos. Pero bueno, los nobles menos. Entonces lo que tienen es un modo de vida con un trabajo normalmente de representación. Muchos de ellos trabajan, pero otros trabajan en la diplomacia, en el mundo del ejército,
que eso sí que estaba autorizado, en fin, estaba bien visto, o en el mundo de la empresa, que empieza en el siglo XIX a tener importancia, como representación de la empresa, es decir, en consejos de administración, normalmente, y también empiezan a tener un sistema donde los que administran los bienes empiezan a decirles no vale solamente la tierra, también se puede invertir en acciones, etc. Entonces empiezan en el mundo de la bolsa, en el mundo de la finanza. Y todo eso en Madrid. Y además, en Madrid pues se vienen a palacios que se van a construir, nuevos o antiguos palacios que van a recomprar. Y la mayoría de los nobles no compraron palacio, que veremos ahora que son muchos, la mayoría no compraron palacio. La mayoría lo que hacen es comprar una planta principal, que es como se llama, del barrio de Salamanca o de esta zona de Madrid, donde estamos ahora, pero especialmente en el barrio de Salamanca, que es donde van a tener, donde van a llegar una buena parte de los nobles de fuera de España, de fuera de Madrid. Bien, y se concentran en ese piso principal, no había ascensor todavía, el ascensor llegará a finales del siglo XIX, el ascensor hidráulico empieza a ser un poco antes, en los años 60, 70, pero el eléctrico hasta muy avanzado el siglo XIX no lo hay y muy pocas casas lo tienen. Bien, y ese principal, que es donde vivían, con pocas escaleras, alberga una forma de palacio. Palacio en horizontal y con pisos encima, pero con una forma palaciega. Luis de la Tornil es quizá de historia del arte el mejor especialista que hay sobre la arquitectura urbana de española del siglo XIX, de arquitectos y arquitectura en el mundo, no solamente Santander, que fue su tesis doctoral, sino de toda España. Bien, pues Madrid, en este periodo, estamos hablando de 1900, para que se hagan una idea, esta imagen que ven ahora es una imagen muy bonita de un pintor, que ahora contaré quién es. Madrid tenía una población semejante a Valladolid, 500.000 habitantes. La mitad, no llega a 500.000 habitantes en 1900. La mitad que, por ejemplo, que Málaga, menos de la mitad que Sevilla. En fin, es una ciudad asequible. Una ciudad asequible, es decir, que son esas ciudades de 400, 500.000 habitantes que se pueden recorrer a pie y que la gente no es que se conozca, pero el núcleo de la sociedad sí que se conoce. Bien, y esos nobles que han llegado a Madrid o que vivían en Madrid se concentran en unos barrios determinados, ahora lo veremos, en unos 600 palacios que han construido junto, no solamente son nobles los dueños de los distintos palacios. Hay también gente de la burguesía de los negocios que de momento no ha sido ennoblecida, aunque pretenden ser nobles. De hecho, muchos burgueses de los negocios que en el siglo XIX o principios del XIX o mediados del XIX no son nobles, terminan el XIX o principios del XX siendo nobles, porque aspiran a la nobleza. Claro, la nobleza les da el título de noble, porque aunque es el rey quien se lo da, en realidad, sobre todo los grandes de España, a través de las instituciones que tienen los grandes de España, influyen mucho en los reyes, en Alfonso XII, en Alfonso XIII, en Amadeo, en la propia Isabel II, María Cristina, influyen para que den títulos a unos a otros. Y el juego, en fin, que no está descrito en ningún sitio legalmente, pero existe, es, por decirlo de una manera brusca, tú te casas con mi hija, que es muy guapa y que además es marquesa de tal, y yo te doy en la herencia y en la dote, te voy a dar miles y miles de reales y además parte del negocio. Y además tú que eres noble ingresas en mi empresa o las empresas, en el consejo de administración y tal. Mi hija a su vez traerá, tu hija traerá otra dote que es la regambre, la tal, en fin. Y ese juego hace que, a su vez, una vez que han emparentado, sea más fácil que se ennoblezcan. No solamente es el mundo de la economía, lo he dicho de una manera un poco soez, ¿no? Porque no es también el mundo de la política, del ejército. Es decir, el ejército, los capitanes generales, prácticamente todos son nobles.
pero no es que sean nobles de origen, muchos de ellos son ennoblecidos por los reyes. En la época de Isabel II, pues Espartero, por ejemplo, no solamente no era noble, sino que era un personaje bastante... bueno, casi todos los capitanes generales acaban siendo nobles, ¿no? O se les nombra ya como nobles. En fin, que hay ahí, y el ejército, lo mismo ocurre en la diplomacia. He dicho antes que los nobles son diplomáticos, pero también muchos diplomáticos acaban siendo nobles. Y entonces, ese mundo de la diplomacia, de la nobleza, de la burguesía de los negocios económicos, de los políticos, porque Cánovas, por ejemplo, Sagasta, en fin, bueno, por decir dos, pero la gran política española, primero son muchos nobles, de los ministros que tiene Isabel II, que son 250, un 20% son nobles, lo cual es una barbaridad, porque la sociedad española termina el siglo XVIII con 18 millones de habitantes y la nobleza eran solo 2.000 y poco. Es decir, la proporción de ministros de Isabel II que son nobles es desmesurada. Pero también es verdad que muchos empezaron como políticos y acabaron como nobles. Pero para vivir ese mundo de relación era importante ser noble, muy importante ser noble. Es decir, tenías que la nobleza, o sea, el título de nobleza te abría una puerta. Entonces, bueno, en fin, ser rico, tener posiciones, ser influyente en política, en el mundo de la diplomacia o del ejército, era importante, pero el título lo era más. Era más, es un juego. Bien, pues Madrid, que es esta imagen que decía antes, Madrid es una ciudad relativamente pequeña. Esta imagen es aproximadamente de 1850, 50-55. Y la imagen es un cuadro, que yo cuando lo vi, no vi este, el que vi es una colección que hizo Guesdon, que es como se llama el autor. Guesdon es un francés que llega a España. Y cuando yo vi el cuadro de Valladolid, que utilicé en mi tesis doctoral como portada, como yo conocía a Valladolid como la palma de la mano, y el siglo XIX en Valladolid pues estaba muy presente en los años que yo hice la tesis, era porque era mucho detalle. Yo dije, pero si es que aquí casi se ve hasta las personas concretas. Es decir, en definitiva, yo concluí que estas serie de fotos en realidad no son... perdón, de cuadros, no son cuadros, sino que es una técnica muy moderna que se emplea ahora en muchos casos, que está basada en una foto. Porque Guesdon vino acompañado con una persona que era fotógrafo, él mismo era fotógrafo también, pero sabemos de sus andanzas, y tenía un globo aerostático, de los que se suben y se bajan solo en vertical, porque no tenía movilidad, entonces se subía en vertical, estabas subido ahí 2 o 4 horas viendo y tal, y ahí Guesdon, evidentemente, con su compañero posiblemente, hizo fotos de estas 20 ciudades, hizo estos cuadros maravillosos. Bueno, y aquí se ve muy bien cómo el Palacio Real ocupa un espacio inmenso de Madrid. Es todo esto que corresponde al Palacio Real y a la zona anexa al Palacio Real. Todavía no estaba la catedral de la Almudena porque no estaba construida, había otras iglesias, pero sí estaba construido ya el Teatro Real, que justamente se inauguró en 1850, o sea, acababa de ser construido, y el conjunto de la plaza de Oriente, que llamamos de Oriente ahora, que entonces no se llamaba así, que ocupan, todavía no estaba desarrollado los jardines del Moro, toda esta zona era una abandonada, y había jardines, no había todavía la estación del norte, puesto que no había tren. El tren llegó inmediatamente después, o sea, empezaron los trenes justamente en ese momento, pero todavía no. Fue Atocha la primera, no el norte. Y además de eso, Madrid tiene una fisonomía muy parecida a la que va a tener a finales de siglo. Bueno, ¿qué significa también el Palacio Real? Pues que el Palacio Real, que ocupa casi el 20% de la extensión de Madrid, sí, inmenso, además
significaba un porcentaje de Madrid también en cuanto a lo económico y social. O sea, Madrid tenía, a principios del siglo XIX, no llegaba a 200.000 habitantes. Termina con unos 500.000, pero empieza con menos de 200.000, 182.000. Bien, pues de esa cantidad de habitantes que había a principios del siglo XIX, como un 10% trabajaba para el Palacio Real. No es que trabajaran todos en el Palacio Real, porque había sido con la Plaza de Toros, sino que vivían del Palacio Real. Es decir, un 10%, claro, era todo el país, todo el mundo dando impuestos, 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 para gastárselo en el Palacio Real, en sus lujos, sus cosas y tal, que tampoco se sabía muy bien dónde. En fin, es un estudio que queda por hacer. Es decir, esa economía que en la corona recibía una enorme cantidad de dinero, luego, ¿dónde iba? O sea, porque realmente no se ve claramente a dónde iba. No estoy hablando de los ministerios, etcétera, ¿no? Ministerios en Madrid había unos 5.000 políticos, que ya está bien, porque era de un medio millón, 5.000, no está mal. Pero, en fin, no era esto. O sea, el Congreso de Diputados, el Consejo de Ministros, los ministerios tenían su economía, etcétera. Sino solo el Palacio Real y la Casa Real daba trabajo al 10% de los madrileños. En fin, que es. Bien. Pues además de esto, y con eso engarzo con lo que estoy diciendo anteriormente, además de eso, el Palacio Real albergaba a su familia, tenía 3.000 habitaciones, Es decir, que vivía ahí pues, la intemerata de gente, ¿no? Eso era de ir venir todo al Palacio Real. Pero es que además, luego los palacios de la gente de la familia real, del grupo de la familia real, que era muy extensa, es decir, los primos, los amigos, vamos, la gente que rodeaba a María Cristina o Isabel después, en fin, a su marido, a todos los infantes. Pero en cuanto había una conexión, se formaba parte de la familia real, la familia real en sentido extenso. Bueno, y esos también se iban a ir ennobleciendo, por amistad, por relación, por cercanía de una cierta relación que hubiera de una manera o de otra. Bien, es lo que llamo yo la familia real extensa, ¿no? La casa real extensa, es decir, vivían en palacio o no. Y todos estos también formaban parte de ese entramado de los nobles, de ese mundo de los nobles. En fin, como digo, muchos de ellos se acababan ennobleciendo. Bueno, creo que esta imagen de Gesdón, hay otra, porque hizo otra, a ver si. Si no la. Vamos a. Da una imagen bastante cierta o exacta de lo que era Madrid en ese momento. Bien. Gesdón hizo, a diferencia del resto de Barcelona o de Valladolid, Cádiz, Jerez de la Frontera, Sevilla, etcétera, que hizo solo un cuadro, en Madrid hizo dos, porque era difícil llegar a ver el conjunto. Y un cuadro está hecho hacia la zona del Palacio Real, hemos visto, y esta otra está hecha desde la Puerta de Alcalá. Es decir, lo que se identifica aquí, en 1850, es la Puerta de Alcalá y la Plaza de Toros, que entonces estaba en la Puerta de Alcalá. Allí la Plaza de Toros, que era inmensa, por cierto, había dos plazas de toros en Madrid. Bueno, pues la principal estaba aquí, en lo que luego va a ser la confluencia de Serrano con Alcalá, que es esta, y todavía estaba sin construir la mayor parte del barrio Salamanca. El barrio Salamanca iba a ser toda esta zona. Bien, pues la nobleza madrileña va a concentrarse en el barrio Salamanca y en esta otra zona, que es Chamberí, o la zona centro, que estaba construyendo entonces y que, bueno, tenía, bueno, pues alberga esas, no solamente, como he dicho, los 600 palacios, sino el conjunto de los pisos principales de la ciudad de Madrid. Como he dicho antes, en un esquema que hizo Mesonero Romanos, a ver si lo encuentro, bueno, que es
cómo las casas de Madrid pues tenían un principal, piso bajo, no un piso bajo que no solía ser el noble, sino el primer piso era el principal, y es aquí donde vivía la nobleza. Bueno, aquí pone unas personas haciendo esgrima y tal, que era una cosa, por cierto, muy de nobles, la actividad de la esgrima, y cómo arriba, en el piso de arriba, pues vivían los pintores, los estudiantes, la gente, porque era un sitio frío, que había que subir muchas escaleras, etcétera, ¿no? Bueno, lo refleja así, con este esquema. Pero yo les quería poner, en realidad, un esquema de la ciudad de Madrid, que es muy, muy interesante. Está dividido en dos partes, no lo vamos a ver con detalle, pero solamente el fogonazo creo que es expresivo. Bueno, estas dos columnas, que no puedo, voy a ampliarles, pero estas dos columnas son, una de las dos partes de esta imagen, es la de los nobles que tienen un palacio en Madrid. Y esta, y lo que refleja el esquema de Madrid es dónde tenían los nobles, cada noble tenía su palacio, los nobles que tenían palacio, que eran 600, y hemos quedado que vivían más de 2.000 casas nobiliarias en Madrid, de los cuales 600, o sea, una cuarta parte aproximadamente, tenían un palacio. El resto vivían normalmente en el Palacio Real, se albergaban muchos o gente temporalmente, o en los pisos de la capital, ¿no? Pisos de Madrid. Bueno, pues estos puntos que se ven aquí, que no podemos ver en detalle, cada punto es un palacio de Madrid, solamente de la mitad de Madrid, porque digamos que con el cuadro de Gesdón que hemos visto, esto refleja la zona de la Plaza de Toros, donde está la Plaza de Toros y, en fin, el barrio de Salamanca, etcétera, lo que se ve. La otra parte es la que corresponde al Palacio Real, o sea, digamos, al otro cuadro de Gesdón, y con otra lista. En total, 575 palacios que corresponden no solamente a la nobleza, sino en su inmensa mayoría a la nobleza, sino a la burguesía de los negocios o a políticos o militares, pero, en fin, en su inmensa mayoría. Algunos no están, por ejemplo, este, el de Parcen. ¿Por qué? Pues porque cuando María Jesús Matilla y Franks hicieron este estudio, porque fue un estudio, detrás de esto hay cientos, miles de horas de trabajo, hicieron este estudio, pues Parcen no era ni conde ni duque, porque se había extinguido ya el condado, no cuando hicieron el estudio, sino cuando los documentos que ellos manejaron para hacer el estudio, pues se había extinguido Parcen como condado y todavía no lo había dado Alfonso XIII el ducado, por lo tanto no aparecía en esa documentación como uno de los nobles, ¿no? El palacio de Parcen tenía otra finalidad, pero no era propiamente de Parcen. Pero bueno, sin yo conocer mucho la historia de Parcen, porque claro, cada nobleza, cada noble, cada casa tiene una historia, y la historia larguísima y sobre todo con mucha documentación. Hay un archivo entero en Toledo, que es el archivo correspondiente al Archivo Histórico Nacional, que corresponde a las ciento y pico casas nobiliarias que han entregado al Estado en donación, por lo menos temporal, sus documentos, y se han agrupado ahí, en Toledo, en el Hospital Tavera. Una preciosidad de archivo, maravilloso, y que, bueno, pues María Jesús Matilla y Franks hicieron este estudio y encontraron, bueno, pues concretamente estos nobles que tenían estos palacios. Bueno, no podemos, puedo ampliar un poco para que se haga una idea de lo que estoy diciendo. Yo no sé si leen ahí, pero, en fin, 300, no sé si se puede leer desde el fondo, 317, de Castro Verde, de Aguilar, de Palomares, de Duero, en fin, cada, y luego reflejado en el plano, reflejado donde estaba, en un plano de época, del siglo XIX, donde estaba cada palacio, es muy interesante. Bueno, lo que yo creo que se ve de una vez es cómo esta nobleza,
tenía sus palacios por toda Madrid, pero sobre todo en el anterior que hemos dicho, que es el barrio Salamanca, en fin, de una zona más extensa, de la Castellana, de Salamanca, y en el barrio de Chamberí, también en la zona centro, estaba disperso por todo Madrid. Bueno, ¿qué hacía esta nobleza? Es decir, ¿a qué se dedicaba? He dicho antes, he ido dando pistas de que se dedicaba vinieron a Madrid muchos de ellos a casar, bueno, lo he dicho de otra manera, a casar a sus hijos, a sus hijas con gente de dinero, cuando pierden la. Es decir, bueno, pues ahora no tenemos mayorazgo, pero vamos a intentar otras fórmulas, y de hecho, pues se abre muchísimo la sociedad madrileña, compuesta por una pequeña sociedad, una microsociedad, donde la nobleza era el eje, pero donde vivían también los políticos, la burguesía de los negocios, los hombres del ejército, la gente que tenía, en fin, que pintaba algo también del mundo del arte, de la cultura, en fin, solían tener. Bueno, pues toda esa gente solía tener un mundo de relación, en fin, más o menos cercano. Yo hace cinco años, publiqué un libro, Los Salones de Madrid, que es un libro extraordinario de Rodríguez. Y he buscado uno para sortear entre ustedes, ya que no podía regalarles uno a cada uno, pero es que no tengo ninguno. O sea, estaba buscando a ver si encontraba uno y tal, y digo, no. Y esa es una de las pegas. Si estuviéramos en clase, diría, mañana lo busco y lo traigo, pero como esto termina hoy, pues no puedo. Bueno, es un libro que se publicó por Rodríguez Escalera en 1897 aproximadamente, en el que Rodríguez Escalera, con un fotógrafo, él se llamaba Montecristo, porque sabemos que Rodríguez Escalera, que era de Cantabria, y tenía era un hombre soltero y vivía pues junto con la nobleza. Él no era noble, pero le invitaban a todo, etc. Bueno, y lo que hacía era escribir en la prensa crónicas de sociedad, en blanco y negro, en el Imparcial, etc., crónicas de sociedad. Entonces, lo que hacía era una crónica de cada palacio, cuando había algo, en fin, tenía ese mundo de relación. Bien, y se asoció durante un tiempo con un danés, que es Franzen, que era un diplomático. Bueno, no he dicho antes, por cierto, que los diplomáticos, en España, en Madrid había unas 20 embajadas. La mayor parte de los países no tenían embajada en Madrid ni en ningún otro sitio. Solamente había unas 20 embajadas, 20 países que se relacionaban entre sí, y uno de ellos era Dinamarca, que va a tener una legación. Bueno, Franzen viene como diplomático a la legación de Dinamarca, es fotógrafo aficionado y va a estos saraos. Emplean, curioso, la palabra sarao, que es portuguesa y que ha quedado, bueno, queda una cosa secundaria entre ellos, en la nobleza, empleaban el término sarao de manera habitual. O sea, era como una forma de decir, bueno, esto no es una, lo que te voy a invitar no es un banquete, es un sarao. Es una cosa, en fin, digamos, de segundo orden, pero entre nosotros, eso sí, un sarao. Bueno, pues Franzen iba a los saraos de la nobleza, se asocia con Montecristo. Y lo que proyectan es, bueno, ¿y por qué no hacemos un libro, con la fotografía que es nueva, donde aparezca la nobleza, pero en sus palacios, en sus lugares, pero no de manera rígida, sino uno, por supuesto, en los salones, hablando, etc., pero también que uno aparezca comiendo, que otro, pues el niño de Narváez aparezca recitando poesía, dando una paliza al resto de los niños que han ido tal, etc., realizándose poesías unos a otros, o en un boudoir, que era donde las señoras se acicalaban, normalmente acompañadas de otras que le daban conversación, el boudoir, que era decir, espera que ahora voy, y mientras se daban los polvos y tal. Bueno, y tenía una sala especial, un boudoir, o un fumoir, que donde lógicamente pues se fumaba, o incluso pues tenían zonas reservadas. Bueno, todo eso Franzen y Montecristo lo reflejan con dos fotografías en cada palacio, no en 80 palacios de Madrid,
con una crónica de Montecristo, que va publicando en El Imparcial y luego en Blanco y Negro. Y publica en un libro una serie de... Bueno, ese libro no se había, digamos, puesto en circulación de manera pública, sino que solamente había sido por suscripción, y yo lo manejé por investigaciones, y me pareció que era... Le hice una introducción explicando qué significado tenía la nobleza, los palacios, cómo vivían, etc. Bueno, Franzen, que es este tipo que ven aquí, tan apuesto y tan atractivo, a mí me parece un tipo atractivo, se parece a usted, por cierto. Sí, tiene un parecido, por cierto. Sí. Sí, bueno, atractivo también, se puede decir, ¿no? Eso porque somos hombres, y yo dije a las mujeres, yo no lo podría decir, porque estoy grabando, me están grabando y no se puede decir. Si somos hombres, no hay problema, ¿no? Pero antes se podía decir un piropo, pero ya no, o sea, solamente se le puede decir a un hombre. Bueno, la cuestión es que el cuadro este que nos trazan pues es realmente muy, 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 muy interesante, ¿no? Bueno, y en esa, lo que hacen en esa vida, aparentemente, bueno, pues, en fin, poco productiva, que producía más de lo que uno se puede imaginar, pues era charlar mucho, o sea, hablar mucho, tener muchas reuniones, pero también iban hacia otras cosas. Pero en ese periodo, en ese mundo, pues tenemos, por ejemplo, vamos a ver si pongo alguna foto de... Bueno, este no es de los salones de Madrid, es de Blanco y Negro, de otro momento, pero en fin, esta es la clásica sarao de los nobles. Esto sí es de los salones de Madrid, que están reunidos en diversos sitios. Esta es la embajada de Alemania, que era un palacio. O sea, la embajada, los embajadores alemanes y la gente que trabajaba en la embajada eran invitados a todos estos saraos diariamente. Las reuniones solían ser diariamente en una casa, pero era por grupos, no los 600 familias de nobles, que eran 1.200, más sus hijos, unos 2.000, 3.000 de los palacios, más los que vivían en los pisos, que eran otros 4.000, 5.000, más los políticos, que eran otros 5.000, más en fin, no, las 20.000, 25.000 personas del núcleo de Madrid, no es que todas fueran a todos los palacios. Había grupos, núcleos, pero el grupo que se concentraba, que se creaba, pues solía tener una reunión semanal en cada casa. No semanal, quincenal. Quincenal, mensual, cada casa. De tal manera que al cabo de un mes se había dado la vuelta y se habían visto todos, por lo menos si iba... Bueno, este es el palacio de Longoria, que es de un banquero. Este es un ejemplo de que decía antes, no de un noble, sino de un banquero, que se construyó un palacio, no muy lejos de aquí, está aquí cerquita, que es la Sociedad General de Autores hoy, que es un palacio modernista que Luisa de Azornil conoce muy bien. Esta es la escalera del Palacio de Longoria, que es muy, muy interesante. Este es otro palacio de los que decía anteriormente, de la Escuela Montañesa de la Arquitectura, que es un palacio también de un burgués de los negocios, Allende, o este también es el palacio, actualmente este palacio no lo pueden ver porque no era bonito tampoco, o sea, de ruido, pero en fin, mejor de lo que hay sí es, porque es lo que está enfrente del Museo del Prado, actualmente, que es el Ministerio de Sanidad, creo que es, ¿no? Y ahí detrás también están los sindicatos y tal, en fin, un follón de gente ahí metida. Y ese palacio que vemos aquí se destruyó, se construyó en su lugar este palacio de un banquero también, Sifré, que acabó siendo noble. Este otro que es muy conocido, el palacio que tenemos aquí en la Plaza de Cibeles, actualmente es la Casa de América. Y en esta foto se refleja muy bien un día de toros. O sea, aquí en este Simón la gente iba a los toros, que como acabamos de ver estaba muy cerquita de la Plaza de Cibeles. O sea, era avanzar un poco y se llegaba. Bien,
Esta es una foto aérea de Madrid de principios del siglo XX, interesantísima. Es mala de calidad porque estamos hablando de una foto en una avioneta a principios del siglo XX, difícil de hacer, y espero refleja muy bien lo que es Madrid, es decir, lo que hemos dicho anteriormente, cómo el Palacio Real ocupa una extensión inmensa de Madrid a principios del siglo XX. Bien. Este es el Palacio del Duque de Anglada, que era un palacio imponente en la Castellana. En la Castellana había muchísimo, de orden de 100 palacios imponentes. Esta es una de las reuniones típicas. Esta mujer, Emilia Pardo Bazán, que era una mujer impresionante. A mí me encanta Emilia Pardo Bazán, me encanta como mujer, como persona, y luego da mucho juego, y luego como literata. Es decir, es quizá la, yo diría que entre los 10 intelectuales españoles del siglo XIX y de principios del siglo XX está ella. O sea, no como mujer, sino como intelectual. O sea, es una mujer de una calidad mental, de unas ideas, tal. Escribía maravillosamente bien y es estupenda, ¿no? Una mujer de una calidad humana, etc. Bien, pues Pardo Bazán es el clásico ejemplo de una mujer del mundo de las letras, etcétera, que acaba ennobleciéndose. O sea, acaba siendo noble, vive 6 meses en Galicia, 6 meses en Madrid, y en su casa, cuando está en Madrid los 6 meses, suele abrir, una vez al mes, suele abrir al grupo, digamos, de ese mundo en el que ella está inscrita, que es de nobles, de políticos, etcétera, de literatos, su casa, y tienen es un salón, o sea, lo que llama Montecristo los salones de Madrid, pues un salón es el correspondiente a este. Bueno, hay, digamos, un minuto ya, los salones de Madrid propiamente, que tienen una influencia en el mundo político y cultural, sin duda ninguna, esta es una mujer que tiene una influencia enorme, que es la Marquesa de Esquilache. Esquilache no es una tertulia al uso, sino que es una tertulia donde se fragua buena parte de lo que va a ocurrir en la España de finales del siglo XIX, de principios del siglo XX. O sea, invita, por ejemplo, Cánovas y Sagasta, con frecuencia se reunían en su casa, junto con otros muchos. Pero, en fin, ella tenía la habilidad de reunir, y una buena parte de lo que se fraguó en la España de la Restauración y de principios del siglo XIX-XX se hace en su casa. También el hipódromo, el lugar habitual, el hipódromo, aquí se ven los saltos del hipódromo, aquí está la Escuela de Ingenieros Industriales y el Museo Actual de Ciencias, bueno, y abajo, en la Castellana, donde está ahora los Ministerios de Vivienda, o como se llame ahora, de Obras Públicas, etcétera, todos esos estaban ahí. Bien, Lardi, que era otro lugar de convivencia, el hipódromo que se ve ahí. Bueno, estos son algunos detalles que recojo yo en los salones de Madrid, cómo llega la luz eléctrica y cómo, pues, cuando se quitan estas lámparas que eran con velas, etcétera, y claro, no pintaban nada, porque son velorrios, y claro, cuando quitan estas lámparas, pues llega la luz eléctrica, que es lo moderno, y lo que plantan es una bombilla. No se les ocurrió otra cosa, porque no había todavía, porque esto no estaba adaptado. Y ya con el tiempo, pues, las lámparas antiguas las hicieron, las pusieron luces tal, pero al principio, pues, lo que vemos en los salones de Madrid son estas bombillas así, desnudas y a lo loco, ¿no? En los salones de Madrid aparecen no solamente los adultos, sino aparecen los perros, los niños, por supuesto jugando al billar, que era una de las aficiones mayores que tenían. Aquí ya, en este palacio, que creo que es el de... estoy seguro. No, esta es la embajada alemana, claro, lógicamente ya ha evolucionado, son alemanes, y han puesto las bombillas encajadas en sus lámparas, ¿no? Tienen un... bueno, aquí, pues, las nobles que tenían en sus palacios tenían despachos, tenían los niños que aparecen las mesas, se ve lo que están merendando, ¿no? Pues está, pues, ahí unos bollos de... En fin, que se podía ver hasta los perros, aparecen muchos perros, las lámparas que ya están aquí, el niño que decía antes, el niño de Narváez, recitando poesías. Esta es una marquesa fabulosa, que es la marquesa de Hoyos, que
hizo un bien en Madrid impresionante, montó una actividad de beneficencia enorme. Esta es el lugar donde estaba la Marquesa de Esquilache, que está aquí en el centro, con muchos nobles, está aquí, muchos nobles y políticos de la época. Está Cánovas, por ejemplo, en esta fotografía, bueno, aquí jugando al billar, en el boudoir, haciéndose... aquí aparece, bueno, pues jugando las cartas, teniendo pues una actividad más o menos social. Esta es la Pardo Bazán, y aquí se ve la merienda de Pardo Bazán. Pardo Bazán me cae muy bien, tenía una calidad humana impresionante, pero era un poquitín cursi en su vestimenta, y sobre todo pues lo que se ponía en el pelo, ¿no? Que era como unas flores de... Bueno, no me da tiempo a más, o sea, en fin, tendría, si estuviera en clase diría, bueno, mañana seguimos, pero aquí tengo que acabar porque si no, Luisa de Atornil, con lógica, me dirá que en fin, que esa amistad tan buena que teníamos, que se ha acabado. Bueno. Germán, muchas gracias por tu intervención y por haberte atenido al horario, porque agradecemos mucho al Ministerio de Justicia poder estar en este marco tan representativo y que nos, sin palabras, nos dice más que muchas conferencias, y que, por lo tanto, es el perfecto marco para Luis Saz de Atornil, que antes de que con su modestia diga que no es el principal historiador de la arquitectura del XIX en España, pues que sea lo que él quiera, pero es un gran historiador de la arquitectura del XIX en España. Él es doctor en Historia y Teoría del Arte, estudió en la Universidad Autónoma de Madrid y es catedrático de Historia del Arte en la Universidad de Cantabria. Ha sido invitado en varias instituciones francesas y especialmente su especialidad ha sido el arte del siglo... que su especialidad ha sido el arte del siglo XIX. Y ha prestado mucha atención, en parte por ser de Cantabria, a las élites nobiliarias y también a los indianos, es decir, a aquellas personas, aquellos españoles que emigraron a hacer fortuna en América y que luego construyeron interesantes residencias, sobre todo en el norte de España. Y recientemente ha coordinado en un congreso internacional en el Archivo Histórico Nacional titulado Arte, Ciudad y Culturas Nobiliarias en España. Luis es autor de un centenar de textos publicados en revistas especializadas, en catálogos de exposición o en monografías, y actualmente es investigador principal de un amplio proyecto del Programa Estatal de Investigación sobre Culturas Urbanas en la España Moderna, siglos XVI al XIX. Y si ustedes en internet teclean, buscan Academia, Edu, Luis Saz de Atornil, verán con sumo detalle, no fatigo a la audiencia, ni al micrófono, ni a Luis, con esto que se puede encontrar perfectamente a golpe de tecla. Sus estudios sobre, por ejemplo, el Palacio de la Magdalena en Santander, porque claro, están imbricados tanto los gustos de las élites, no solo en Madrid, sino de las élites en España, con ese mundo de las residencias reales que ya no solamente es en Madrid, sino que también es en el Cantábrico, primero en San Sebastián y luego en Santander. Y cómo eso se relaciona, por ejemplo, en Santander es muy bonita la relación entre el Palacio de los Santo Mauro y el Palacio Real de la Magdalena. Y cómo todo ese mundo tiene mucho que ver con Barcelona y con Madrid. Luis, sin duda, nos va a ilustrar muy bien acerca de esa relación entre la burguesía de la alta finanza, que, claro, se ennoblece, y que construye o adecúa antiguas residencias y sobre las cuales estas fortunas fueron muchas familias. Hay muy interesantes palacios madrileños construidos en esa época, pero desde luego quizá te vas a centrar en Santoña y desde luego Santoña no sé y desde luego Santoña es uno de los más, es decir, sirve como un ejemplo muy claro de cómo funcionaba esta clase social en ascenso a la hora de ascender, ennoblecerse,
administrar, digamos, la representación de su persona y su nuevo estatus y, en este sentido, construir una residencia nobiliaria. No les fatigo más, les dejo en las manos de Luis Sefedornil. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias a José Luis Sancho, al Ministerio de Justicia, que nos acoge aquí, a la Comunidad de Madrid, por organizar este ciclo, que realmente yo no conocía bien y me parece un verdadero acierto. Y a Germán Rueda, que me ha precedido y, bueno, ya me ha abierto camino. De hecho, de cara un poco a complementarnos, yo voy a operar un poco al revés. Aunque a mí me gustan mucho los trabajos, un poco pretenden sacar conclusiones generales, un poco en la línea de lo que ha hecho Germán, con grandes números, de cuántos nobles hay, dónde tienen los palacios. Yo, en este caso, lo que voy a hacer es me voy a centrar en un palacio muy concreto y una figura muy concreta, porque me parece que es un ejemplo perfecto del sistema de acceso a la alta aristocracia a finales del siglo XIX. Yo agradezco a José Luis Sancho que haya introducido a los indianos por cambiar un poco el punto de vista de otras de estas interesantísimas conferencias del ciclo. Porque los indianos son un grupo curioso, muy representativo de esta nueva aristocracia del dinero y con una peculiar puesta en escena. Pues, como veremos, los indianos nos permiten estudiar en laboratorio, diríamos, en estado casi químicamente puro, el rápido acceso a las altas esferas de poder. Decía que el rápido acceso de los indianos a las altas esferas de poder hacen que la organización de sus estrategias de reproducción sean igualmente rápidas, con lo cual en el curso de una generación podemos ver con bastante claridad cómo me organizo para llegar y quedarme entre la aristocracia. Bueno, es cierto también que cuando hablamos de patrimonio indiano, normalmente, como se ha comentado hace un momento, todos pensamos en pequeñas poblaciones cantábricas, catalanas o canarias, pues el tipo de Ribadeo, Llanes, Colombres, Comillas, Siches, Lloré de Mar o Santa Cruz de la Palma, ¿no? Pero el hecho cierto es que el impacto del retorno de los capitales indianos, sobre todo con la crisis del modelo colonial, es de tal calibre que naturalmente va a tener una influencia, todos esos patrimonios indianos van a tener una influencia seria en las ciudades, en las capitales del negocio colonial. Naturalmente, pues eso, Santander, Coruña, Bilbao, Alicante, Gijón y naturalmente Barcelona y Madrid, que en principio a veces se sorprende a la gente cuando hablo de indianos en Madrid, pero había indianos en Madrid y inmediatamente se mimetizan con el paisaje. Es verdad que el patrimonio indiano es un patrimonio de larga duración. No, hay que aclarar que ya en el 17, en el 18, incluso en el 16, hay patrimonios indianos, hay actividad indiana, hay mecenazgo indiano, aunque normalmente asociamos el patrimonio indiano con finales del siglo XIX, con esa especie de edad de oro de los indianos, el último tercio del siglo XIX, los primeros años del 20, donde el retorno masivo de capitales por la crisis colonial, pues lo que va a hacer es consolidar un poco la leyenda del indiano exitoso y, entre otras cosas, fundar el sistema bancario español. La mayor parte de los más importantes bancos españoles son bancos, en principio, montados para financiar, digamos, la guerra de Cuba. Es cierto que durante siglos el sueño de hacer las Américas, que es como se llamaba esta profesión, había llevado al éxodo ultramarino a miles de habitantes, de migrantes, buscando una fortuna que en la península era esquiva y que, sin embargo, en América se podía obtener con cierta rapidez. Los pocos que alcanzaban el éxito, no tenemos estudios muy claros, ese mundo lo conoce muy bien Germán. Jovellanos hablaba de dos o tres de cada 200, incluso Vargas y Ponce dice que uno de cada 1000. Los pocos que alcanzaban el éxito, lo que hacían en algunos casos, no siempre, era retornar y hacer ostentación de su fortuna, dicen, para acaballerarse.
La literatura de los siglos XVIII y XIX está lleno de comentarios generalmente negativos sobre los indianos. No me puedo detener en eso, pero sí quiero destacar un comentario que me parece muy, muy transparente, que es el de Clarín en la Regenta, donde nos da algunas claves y observa que en esa época, mientras la aristocracia está adquiriendo usos y costumbres burgueses, dice, la alta burguesía y especialmente los indianos, y cito, dice, no quieren nada que no sea de buen tono, que huela a plebeyo o que pueda recordar los orígenes humildes de la estirpe. Siguen escrupulosamente en lo que se les alcanza las costumbres distinguidas, y lo pone en cursiva, de las familias nobles, e imitan en todo las maneras, ideas y palabras de la envidiada aristocracia. Es decir, el espejo de estos indianos, de estos nuevos ricos, es la aristocracia. En Madrid, además, esa edad de oro de los indianos coincide con una época de turbulencias sociales y políticas y, naturalmente, de transformación de la fisonomía de la ciudad. En esa época, se ha comentado aquí, el Prado, Recoletos y la Castellana es ocupado por un nuevo grupo social que protagonizó gran parte de ese siglo XIX, esa burguesía de los fundamentalmente de los negocios, como decía Fernández de los Ríos, esa aristocracia nueva, que en su parte más ostentosa del comercio, de los negocios, de la banca, de las armas o de la política, se empieza a instalar en este entorno de Prado, Recoletos, Castellana. Recoletos, en principio, se convierte en una especie de experiencia previa de lo que va a ser, de lo que luego se hará en la Castellana, y allí se impone un nuevo tipo de vivienda unifamiliar, de lujo, palacios o palacetes rodeados de jardines, bueno, lo que ya se ha comentado aquí. No me voy a detener mucho en esto, pero sí quería citar un palacio que ya se ha citado, que es también un palacio ligado al mundo indiano. Se trata del Palacio Sifre Downing, levantado entre 1858 y 1865, donde ahora está el Ministerio de Sanidad que hizo Francisco de Asís Cabrero, que fue derribado en época franquista. Dicen las malas lenguas que, entre otras cosas, porque era el principal foco de reunión de los teósofos y, por tanto, estaba muy ligado al mundo de la masonería. Bueno, en cualquier caso, se trata de la obra de un indiano de segunda generación, el hijo del primer gran indiano catalán, José Sifre y Casas, el de las Casas de Sifre en el puerto de Barcelona, un tipo con negocios en Cuba y en Estados Unidos, que entre otras iniciativas había acogido en Barcelona a Ferdinand Lesseps y había financiado en gran parte el proyecto para el Canal de Suez. Y su hijo se traslada ya a Madrid, no le gustaba demasiado Barcelona, igual que a su madre. Su madre era una irlandesa norteamericana muy relacionada con Stendhal y Mérimée, dicen las malas lenguas que muy relacionada. En cualquier caso, nos da un poco la idea de estas cosas que veremos un par de veces a lo largo de la conferencia, cómo estas élites, del alto dinero, de la literatura, de los personajes con influencia, se relacionan, incluso se relacionan a nivel cosmopolita. De hecho, Sifre Downing era buen amigo de la emperatriz de los franceses, Eugenia de Montijo, que era granadina, la esposa de Napoleón III. Entonces, estamos en ese mundo de la corte francesa. Yo he defendido mucho este edificio, pese a lo que ha dicho Germán, porque es posiblemente el primer gran edificio orientalista español, obra de Emil Boix-Builbal, que es uno de los principales discípulos de Viollet-le-Duc y que había sido arquitecto diocesano de Bayona, es el que restaura la catedral de Bayona. Aquí entraríamos en el mundo de los hispanistas de Bayona, que ahí estaba Mérimée y tal. Ahí hay una red, insisto, de relaciones. El proyecto es interesantísimo. Es el primero que saca, lo neoárabe a la calle, el orientalismo, en este caso con una visión francesa, de elementos tomados de los Reales Alcázares de Sevilla y de la Alhambra de Granada a través del manual de Owen Jones y tal. Una obra muy interesante que lamentablemente se perdió y por eso he puesto la foto del anuncio del derribo.
En la misma línea estarían otros palacios madrileños. Uno de los más conocidos, aunque bastante más tardío, es el Palacio de Amboaje, que desde 1939 es la sede de la Embajada de Italia en Madrid. Obra inspirada también en estos mundos cosmopolitas a la francesa, dicen las crónicas de la época, que al estilo francés de los Luises. Proyectada por un arquitecto, es Joaquín Rojí, en un amplio solar, en el barrio de Salamanca. El encargo es también de un indiano de segunda generación, de Fernando Pla y Peñalver, el segundo marqués de Amboaje, hijo del indiano Ramón Pla y Monje. No tengo tiempo ahora de entrar en este asunto, pero lo del asunto de los indianos primeros, indianos de segunda generación, tiene su aquel. Por eso, luego voy a hablar fundamentalmente de Santoña, que es un indiano, claro, de primera generación, que tiene una historia muy redonda. Os permite una historia muy redonda. No muy lejos de aquí también vivía otro de esos indianos de segunda generación, que es el segundo marqués de Comillas, que aunque tenía la sede principal de sus negocios en Barcelona, igual que su padre, empezó a pasar temporadas cada vez más largas en Madrid, en unas casas que tenía en la calle Claudio Coello. O sea que estaban, en el barrio Salamanca estaban metidos los indianos. No obstante, me voy a centrar a partir de ahora en un ejemplo, yo creo que muy resonante, de la dimensión del fenómeno indiano y en el proceso de introducción de la nueva nobleza indiana. Se trata del marqués de Manzanedo y duque de Santoña, que es la primera fortuna del Madrid de la Restauración y posiblemente uno de los personajes más influyentes. Su trayectoria es legendaria y refuerza mucho la leyenda del indiano exitoso, que desde orígenes no demasiado ventajosos, padres eran unos hidalgos labradores muy comunes en la montaña, gente hidalga pero pobre, que se inicia con un rápido y fructífero paso por el comercio indiano hasta introducirse en los escenarios de la alta política, las finanzas y la gran empresa. Finalmente recibe varios títulos, un título aristocrático con grandeza de España, llega la adhesión monárquica y se cierra el ciclo indiano. Lo que tiene que hacer es justificar, hasta a partir de ese momento, es justificar su entrada en sociedad, procurando lustre a una fortuna adquirida, a veces, como veremos, desde un origen oscuro, con palacios, con retratos, con colecciones artísticas, fundaciones, donativos, obras filantrópicas y demás. Y su importante legado patrimonial, que ahora veremos, ilustra la construcción artística del discurso de esta nueva nobleza indiana en una época pues plena de transformaciones económicas. Bueno, Juan Manuel de Manzanedo y González de Teja y Delgado será primer marqués de Manzanedo y primer duque de Santoña, y resume a la perfección este proceso de elevación. Ya en las geografías que se publican en la época se destaca pues, su temprana orfandad, su pobreza, sus humildes y cristianos orígenes, su triunfante trayectoria posterior, sus valores de lo que hoy llamaríamos emprendimiento y demás. Era natural de Santoña, un pueblo pesquero de Cantabria, bueno, pesquero y militar, y en 1820 emigra a Cuba con 17 años. Por ejemplo, este dato es nuevo. Uno de mis intereses también en el personaje de Santoña es que es el personaje que estoy trabajando ahora mismo, con lo cual lo tengo un poco caliente y algunas de las cosas que voy a contar son nuevas. No está demasiado bien historiografiado y, de hecho, yo lo estoy trabajando en el marco de una comparativa con el marqués de Comillas, porque son dos casos absolutamente paralelos, uno en Madrid y otro en Barcelona, lo que me permite ver si el protocolo, digamos, de elevación social es el mismo y los intereses son siempre los mismos, y lo son. Emigra con 17 años, llega en 1820 a La Habana, allí se pone, como es habitual, con un primo segundo, se van llamando entre primos, se casan tíos con sobrinas, bueno, el tema de la reproducción familiar, ¿no? Me aparecieron unas cartas de su primo segundo, que es José Jerónimo de Regules, diciéndole, y dígale usted también a tío Pepe Manzanedo que Juan Manuel va saliendo un buen muchacho y que hará suerte en mi casa si las cosas no se trastornan, porque es digno de mi
aprecio y siempre me ha gustado favorecer a los buenos. Este es el proceso de organización, bueno, aquí entraríamos en el asunto de la organización de estas familias indianas que... lo digo con toda la prudencia del mundo, pero a veces se utiliza un símil que algunos pueden entender mal. El sistema de funcionamiento de estas redes indianas era muy similar a la mafia italiana que vemos en las películas, sin muertos generalmente. Pero quiero decir, el sistema de padrino, de padrino que llama al sobrino que viene para acá, cómo se van reestructurando las generaciones, es muy similar. Al fin y al cabo, el sistema de la mafia italiana en Estados Unidos era un sistema indiano, era un sistema de migrantes que se ayudan entre ellos para instalarse y que luego mandan dineros a las poblaciones de origen. ¿Vale? Entonces, entiéndase lo que quiero decir, lo hago para mayor comodidad. Bueno, el asunto es que cuando tenías escasa fortuna, en el norte cantábrico la principal opción era emigrar y rentabilizar los beneficios derivados de la organización de las redes indianas, generalmente familiares o de paisanos, fundamentalmente en Cuba. Una oportunidad que, si la aprovechas bien, significa hacer las Américas y, como indicaba Pruyen en su obra Los hombres de la restauración, decía, hacerse indiano, habla en la biografía de Manzanillo, dice, hacerse indiano, y no indiano de los que van, sino indiano de los que vuelven. En una palabra, ir al otro mundo y hacerse rico. De hecho, el horizonte final de todo este sistema es muy sencillo y se basa en dos ideas. La percepción de que el Caribe era el lugar perfecto para enriquecerse rápido y la convicción profunda de que el objetivo último es el retorno. Es el premio, digamos, a todas esas fatigas y las incontenidas añoranzas, ¿no?, que decía Fresnedo de la Calzada. La etapa cubana de Manzanedo, de 1820 a 1842, unos 22 años, se hablaba en aquella época de que lo normal era pasar un tercio o un cuarto de la vida, un tercio generalmente de la vida, para disfrutar el resto, ¿no? Que es una de las críticas que hacía Jovellanos y toda esta gente y todos los ilustrados a este sistema. Bueno, esa etapa cubana de 22 años se salda con un notable éxito en el que este hombre obtiene se calcula con unos 50 millones de reales. ¿Cómo? Pues con los mecanismos habituales de dominación colonial en lo económico y en lo político. Monopolios comerciales, préstamos de utillaje, control del crédito con altas tasas de interés, comercialización de azúcar, control de tráfico marítimo y, fundamentalmente, compra y venta de esclavos. ¿Vale? Inmediatamente, el siguiente paso es, una vez que he conseguido un pequeño capital, tengo que moverlo en la banca internacional. Y ya en 1838, Manzanedo estaba pidiendo consejo a su primo Regules sobre, y cito, el modo más ventajoso para colocar fondos en bancos de Inglaterra y Francia. En ese sentido, muchos de estos indianos, sobre todo por el volumen del negocio y por la rapidez a la que acumulan, son los primeros capitalistas españoles que están aprendiendo de lo que hacen sus colegas ingleses, franceses. La Casa Regules tenía la sede en Santiago en La Habana y en Santiago de Cuba, digamos, tenía el principal negocio, pero tenía una delegación en Nueva Orleans y otra en Nueva York. Estaba en contacto continuo con la banca internacional. De hecho, la mayor parte de los fondos de los Manzanedo luego van a estar dispersos por toda la banca europea. Fundamentalmente colaboran mucho con los Rothschild. Acumula unos 50 millones de reales y con ese capital, en 1842, vuelve a la península e inicia una amplia y temprana operación de trasvase de patrimonio desde las Antillas a la península. Las buenas cartas de presentación de su primo Regules le permiten instalarse en Madrid, que se está empezando a convertir o está intentando convertirse en un foco de atracción y reinversión de los capitales antillanos en dura pugna con Barcelona. Invierte inicialmente en el Banco de Fomento y Ultramar,
1846, que se arruina al año siguiente, en 1847, y Manzanedo, que es uno de los principales accionistas, se queda con la sede social del banco, que es en la calle Alcalá número 12, el principal de calle Alcalá número 12, que a partir de ese momento se va a convertir en su casa de comercio, en la sede de sus actividades. En esa primera fase concentra su actividad en lo mismo que había hecho en Cuba, en los monopolios comerciales en ultramar, especialmente el tabaco, rivaliza con los Rothschild, gana las subastas de importación de tabaco del 46 al 48 y lentamente consolida su posición política. Primero es cónsul del Tribunal de Comercio, después concejal del Ayuntamiento de Madrid, poco después diputado a Cortes por el distrito de Laredo y finalmente senador. Y en ese periodo se va a acabar convirtiendo en el primer propietario de Madrid. De hecho, en 1871 la Diputación Provincial ya certifica que es el primer contribuyente al impuesto territorial y que es, por tanto, elegible para cargo de senador. Lo cual ya nos está indicando cuál va a ser la dirección de muchos de estos indianos que pasan de comerciantes a propietarios. Se van deshaciendo de su negocio en ultramar para concentrarse en el boyante negocio inmobiliario que en Madrid era especialmente interesante y que no estaba solo o necesariamente en el barrio de Salamanca. Bueno, aquí cabría hacer la distinción entre Santoña y Salamanca. Es un poco complejo porque tendríamos que ponernos a hablar de historia de la economía, pero básicamente el asunto es que Salamanca arriesga mucho, tiene mucha prisa y Santoña es muy prudente y compra de manera sistemática. Tiene un gran capital y aparece con muchísima contundencia. Por ejemplo, en 1858, desde 1858 se empieza a concentrar en el mercado inmobiliario madrileño, especialmente en la Puerta del Sol, que de una forma bastante visionaria ve que es un foco de negocio mucho más interesante que el ensanche de Salamanca. Ese año adquiere al banquero maragato Santiago Alonso Cordero en una muy ambiciosa operación las famosas casas de Cordero, esas que están enfrente de la Mallorquina. Una enorme manzana de casas levantada sobre la ubicación del histórico y desamortizado convento de San Felipe el Real, donde entre 1841 y 46 Cordero había demolido el antiguo edificio desamortizado, como le obligaba el contrato, y había levantado una enorme manzana, la manzana 203 del ensanche, gigantesca, a calle Mayor, Espartero, Pontejos y Correos, y donde había levantado este edificio. Creo que para dos, estoy hablando de memoria, creo que por unos 200 vecinos, y que incluía los famosos baños de Cordero que estuvieron abiertos entre 1846 y 58 y que se llamaban así por él. La manzana quizá alberga el primer gran conjunto de casas de vecindad levantado en el Madrid burgués, que será modelo para el diseño de los siguientes inmuebles en la renovación de la Puerta del Sol, pero también en otras zonas de Madrid. Su moderna concepción y servicios hoy no nos llama la atención porque nos parece igual a todas las manzanas de ensanche y, sin embargo, en la época realmente admira a todo el mundo, puesto que supone la importación a Madrid, por fin, del modelo de casa de vecindad que se está empezando a popularizar en París, ¿no? Gómez de la Serna, en su elucidario, dice que le sorprende que es una casa mancomunadas en luces y aguas. Tiene bien alumbradas sus habitaciones por 7 patios. Dice que es una hermosa casa, que entonces fue el asombro de todos, tanto que el propio Pérez Galdós, en sus episodios nacionales, estima que allá se irá con el Escorial en grandeza y será la octava maravilla de la corte. Es decir, era la casa más representativa del Madrid burgués y una fuente de negocio brutal. El asunto es que Cordero, que era un tipo bastante, bastante rico, en el fondo se había acabado arruinando con la construcción del edificio. Y dice los documentos que se conservan en el Senado que, deseando evitar las vejaciones, enormes gastos y perjuicios que se les originan, resolvieron vender dichas casas, a pesar de que el propio Cordero reconoce que es una operación difícil por su elevada cuantía.
Al final, remata la venta con Manzanedo por la abultada cifra de 15 millones de reales, que es una barbaridad en aquella época. Pero es que lo más gracioso de todo es que había quien pagaba más, pero Manzanedo era el único que le podía entregar 13 millones de hoy para mañana, en mano. Lo cual... supone que puede ser una, o yo supongo que puede ser una de las razones para el acuerdo con Cordero, que necesitaba líquido lo antes posible, puesto que estaba agobiado por las deudas. De ahí que en la casa, si nos ponemos en la mallorquina a comernos una napolitana y miramos hacia la casa, veremos el JMM de Juan Manuel Manzanedo y 1846, que es la fecha de terminación del edificio. En esas fechas, además, se había logrado desbloquear la remodelación de la Puerta del Sol, que había conocido pues, sucesivas y polémicas propuestas. Tras el concurso de 1853 y el proyecto de Peyronet del 57, se habían empezado los derribos y se hace cargo el Ministerio de Fomento, se aprueba el proyecto de Lucio del Valle, que conservaba la alineación de la antigua Casa de Correos y recuperaba el trazado curvo para el frente norte de la plaza. Finalmente se designa a Lucio del Valle como director de las obras y se adopta un proyecto unitario de fachadas para el frente curvo, siguiendo los criterios curiosamente establecidos por un arquitecto que se llama Antonio Ruiz de Salces, que a lo mejor no les suena de nada, pero que es un arquitecto fundamental en el Madrid burgués, era el protegido, era también montañés, era el protegido del marqués de Manzanedo, que a partir de este momento le empieza a colocar en todas partes, le encarga generalmente casi todas sus obras, al menos las que hace en Santoña, y acabará siendo, por ejemplo, el que realmente termine la Biblioteca Nacional de Madrid. Un arquitecto a seguir y a tener en cuenta con una enorme obra en Madrid. Y es el criterio, digamos, para las fachadas. El proyecto que se adopta es el de Antonio Ruiz de Salces, que, insisto, era el arquitecto de confianza del marqués. Completados los derribos, en 1858 se subastan los 16 solares resultantes y casi la mitad de los casi 9.000 metros cuadrados que sumaban los solares y que salen a subasta fueron adquiridos por dos únicos compradores, Manzanedo y el marqués de Casariego. Lo que es muy representativo, digamos, de la agresividad de esta nueva burguesía isabelina de los negocios en estas especulaciones inmobiliarias de Madrid. Manzanedo compra tres solares, Puerta del Sol 14, Puerta del Sol 15 y Puerta del Sol esquina Arenal, con unos 22.500 pies de terreno edificable, que es, de nuevo, una barbaridad, que edifica y que a partir... O sea, en realidad Manzanedo en lo que se convierte es en el gran casero de Madrid. Es el gran casero del Madrid del 19. Bueno, con esas sostenidas operaciones que alcanzan hasta 1880, Manzanedo acrecienta su caudal inmobiliario, representado simbólicamente en la remodelada Puerta del Sol, que en el acervo popular empieza a conocerse como el Patio de Manzanedo. En la literatura de la época se habla del Patio de Manzanedo. Y de hecho, Pérez Galdós, que era muy fan de Manzanedo, en los episodios nacionales, en el capítulo dedicado a Amadeo I, llega a igualar en fiabilidad, y cito textualmente, la garantía del Banco de España o la firma de Manzanedo. Es decir, era tan poderoso como el Banco de España. Invierte en infraestructuras portuarias, no me extiendo en esto, naturalmente invierte mucho en Santander, compra los muelles de Maliaño, es el presidente de la compañía Santander Alarde Rey de Ferrocarril, etcétera, etcétera, con objetivo de controlar el tráfico marítimo por el puerto. No obstante, la situación de Manzanedo da un giro brusco en lo personal cuando contrae matrimonio en Madrid a finales de 1873 con doña María del Carmen Hernández Espinosa de los Monteros, una granadina de Motril, de familia terrateniente, agitada vida social y que había enviudado ese mismo año. Un personaje pendiente de una novela. Porque es una mujer absolutamente fascinante, es que no sé, no quiero caer en vulgaridades, ¿no? Pero es un poco
la gran protagonista de la crónica rosa o amarilla, ¿no? ¿Cómo es rosa? Crónica rosa, ¿no? En el 19. Está constantemente saliendo en la prensa, a ella la encanta el rock and roll y, bueno, pues está, es ese mundo, ¿no? El matrimonio es una conmoción. Manzanero en ese momento era un hombre ya de 70 años que se casa con una viuda de 25 años más joven, que había enviudado ese mismo año y que era pues muy, muy protagonista. De hecho, para Manzanero era su primer matrimonio, a pesar de tener 70 años. No se le conocía otra relación más que una relación de juventud en su etapa cubana con una mallorquina que se llamaba Luisa Intentas Senra, de la que había tenido una hija natural, Josefa, que luego veremos que es un personaje muy importante, reconocida como hija legítima por rescripto regio de la reina Isabel II en 1857 para permitirla que se casara. Para que se pudiera casar, la tiene que reconocer, la da su apellido y se casa, de hecho, con el hijo del principal socio de Manzanedo en su época cubana, que era un catalán que se llamaba Michans. Bueno, rollos de familia, pero todo esto tiene su importancia porque van a ser todos ellos muy relevantes. Bueno, algo barruntarían los dos que con motivo del matrimonio el marqués y su esposa realizan un detallado inventario de los bienes de cada uno, que es un grueso expediente, pero muy grueso, un grueso legajo que se conserva en el Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, que he ido copiando en sucesivas excursiones y que refleja la enorme fortuna y la gran cantidad de propiedades. Es un documento maravilloso que tenían los dos, porque además nos da un poco el perfil económico y de gusto de estas gentes. La situación económica del marqués arroja un capital líquido de prácticamente 140 millones de reales, que es, de nuevo, una barbaridad, pero es que la carta de dote de su esposa revela una nada despreciable de fortuna de unos 23 y pico millones, casi 24. Los bienes muebles e inmuebles de doña Carmen, que son muy interesantes, incluían bienes raíces, solares, joyas, muchas joyas, caballos, carruajes, están todos escritos, Germán, y sobre todo una soberbia colección de cerca de 180 cuadros, valorada en 680.000 reales, y en la que destacaban firmas como Leonardo da Vinci, Lucas van Leyden, Julio Romano, Bregel, Sánchez Coello, El Greco, Guido Reni, Salvatore Rosa, Luca Giordano, Canaletto, Juanes, Carducho, Claudio Coello, José de Rivera, Velázquez, Meléndez, Maella, Valleu, Goya, Clavé, Pérez Villamil o Carlos de Haes. Les he puesto intencionadamente en orden cronológico. Hay muchos más, están bastante bien descritos. Ahora mismo la labor que me ocupa es perseguir esta colección. Parte de esta colección, como veremos después, se donó al Hospital del Niño Jesús de Madrid, pero me tengo que ir a París, porque estoy seguro de que se vendió en el Hotel Drouot, malamente además. La tasación es muy baja, posiblemente está muy por debajo de su valor de mercado, porque eran tasaciones, bueno, pues para testamentarías o en este caso para un contrato de dote y arras. Se trata en su mayoría de pintura religiosa, paisajes fundamentalmente italianos y españoles del siglo XVII, acordes con el gusto barroco del coleccionismo académico del momento. En este mundo. A eso se suman sus joyas y alhajas, valoradas en más de un millón de reales. Para que se hagan una idea, la colección de joyas estaba tasada en más dinero que la colección de cuadros, con lo cual se pueden hacer una idea. Y bueno, eso convertía los bienes de su casa, por entonces en Carrera de San Jerónimo número 28, en uno de los patrimonios más destacados de la época. Además, con motivo del matrimonio, se suman a la colección de pinturas sendos retratos de los contrayentes realizados por Federico de Madrazo, la obra masculina que se conserva en la Cámara de Comercio, en el Palacio Santoña, y si van a la visita la podrán ver allí colgada. Está considerado uno de los mejores retratos de aparato del pintor y refleja, bueno, pues a este hombre todavía con buena planta, pero ya de una cierta edad, rodeado de un ambiente palaciego. Pero sobre todo,
Doña Carmen le pide al marqués que adquiera como regalo de bodas el antiguo Palacio de los Goyeneche, en la esquina de Huertas con la calle del Príncipe, muy cerca de la Puerta del Sol, donde el marqués tenía sus oficinas y sus principales propiedades, y que desde entonces se empieza a conocer como Palacio de Santoña. Era uno de los palacios más relevantes del Madrid histórico, con la portada de Pedro de Rivera, y situaba a los marqueses al nivel de la nobleza de cuna. En 1874 se formalizan las escrituras a nombre de la marquesa y se inician una serie de reformas con el arquitecto Domingo de Inza, que apenas implica modificaciones al exterior, pues el objetivo era mantener la antigüedad del edificio. De hecho, se reproduce con ligeras variantes la portada barroca de Rivera de la calle del Príncipe en el nuevo acceso de la calle Huertas. La de Huertas es la copia, la de calle Príncipe es la original. Pero todo el interior se redecora con una larga serie de alegorías, paisajes opulentos, lírica pastoral, mitología, pintura de paisaje, que cubre los muros del viejo palacio barroco, que se convierte en un verdadero manifiesto de la corriente de moda en ese momento, que es el neobarroco, que concuerda en general con el sentir estético de los Manzanedo, véase la colección de la duquesa, y con los convencionalismos del academicismo oficial que sigue la orientación palaciega de los Borbones. Permítame aquí un inciso. En realidad la operación es exactamente la misma y pertinente a las mismas fechas que estaba haciendo el marqués de Comillas en Barcelona, comprando el Palau Moya, también un palacio del siglo XVIII, enfrente del Palau de la Virreina. Y se trata de operaciones perfectamente medidas contra lo nuevo. Es decir, mientras la antigua aristocracia estaba empezando a meterse en el mundo de los negocios y si podía trasladándose al Paseo de Recoletos o a la Castellana, los nuevos aristócratas estaban volviendo a los palacios del interior de la ciudad para legitimarse. Y alcanzar un poco, bueno, pues de rancio a Abolengo, ¿no? De alguna manera, para hacer rancio un cercano a Abolengo. La obra de remodelación queda en manos de un grupo de pintores muy competentes, formados en el academicismo a través de las pensiones en Roma y con guiños evidentes al deslumbrante barroquismo de Giordano y Giaquinto y el dibujo de Tiepolo y Mengs, todo ese mundo que José Luis Sancho conoce también de los Borbones, que era un poco el horizonte estético de la burguesía y sobre todo de esta burguesía advenediza, ¿no? O de esta aristocracia advenediza que lo que quiere es imitar los palacios de los Borbones. Bueno, la portada de Rivera por la calle del Príncipe da acceso a la gran escalera de gala donde se concentra la mayor parte de la obra escultórica del catalán Manuel Oms y de un italiano, de Carlo Niccoli. Allí figuran personificaciones de los cuatro continentes, del arranque de la escalera hay un león vigilante y otro en reposo. Y ya en la escalera hay una auténtica declaración de intenciones de la duquesa sobre las virtudes femeninas en forma de estatuas de inspiración clásica. Hay una amazona, el espíritu indómito, está la diosa Fortuna y la inteligencia, Atenea. O sea, se está, de alguna manera, yo creo que autobiografiando escultóricamente la duquesa, y además todas estas tres figuras acompañan un conjunto de la virtud protegida por el vicio. Perdón, protegida del vicio. Las paredes, además, se decoran con un segundo mensaje, concibiendo el palacio como museo o lugar consagrado a las musas. A la izquierda están las artes plásticas, arquitectura, escultura y pintura. Y a la derecha, la elocuencia, Calíope, la comedia, Talía, y la tragedia, Melpomene. Ha habido, bueno, yo cambio un poco la atribución porque había cosas que nos veía muy claras. Ese primer homenaje a las artes se completa con esos medallones que vemos allí, junto a los escudos de los Manzanedo.
Con bustos de personajes ilustres de la historia de España. Hay artistas antiguos, Alonso Cano, Velázquez y Herrera, modernos, Fortuny y Rosales, que son casi contemporáneos, literatos, Quevedo, Lope de Vega y Cervantes y Calderón, y protagonistas de la aventura americana, Colón y Hernán Cortés. Es decir, que en ese espacio se resume historia, geografía y arte bajo la representación de los dominios españoles en los cuatro paños del techo, realizados por Francisco Sanz y Cabot, con las alegorías del triunfo de España y sus tierras de ultramar, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, cada uno en uno de los paños. Y todo eso entre el insistente despliegue heráldico de los Manzanedo. Bueno, ya en el piso noble nos encontramos sobre el retrato de Manzanedo, allí, necesitaría un palito. Nos encontramos una gran pintura con el rapto de Ganímedes, que podría relacionar el ascenso del amado por Zeus a la inmortalidad del Olimpo con la propia elevación de Manzanedo a la aristocracia por sus méritos. Desde aquí se accede posiblemente, bueno, y todo siempre insistentemente rodeado de ese despliegue heráldico con M y M, Marqués de Manzanedo, D y S, Duque de Santoña. Desde aquí accedemos a quizá el espacio más interesante del conjunto, que es el Salón Renacimiento Italiano, que es un homenaje a las artes que incluye los retratos realizados por Francisco Pla y Vila de los principales poetas y artistas del Renacimiento italiano, quizá inspirados en las Vitae de Vasari. Están representados Cimabue, Rafael, Ghiberti, Miguel Ángel, Brunelleschi, Bramante, Dante y Petrarca. Y el salón se cubre con esa alegoría de las bellas artes de Manuel Domínguez Sánchez sobre un paisaje, no sé si se llega a ver, de Roma, como referente, digamos, de capital eterna de las artes. Hay también un homenaje al predominante gusto francés con ese salón Luis XV, con un techo dedicado a la Aurora, y un gran salón de baile neobarroco, análogo a las decoraciones del Palacio Real de Madrid, que es una exaltación de Manzanedo y una culminación de sus anhelos aristocráticos, pues todo se cubre con un gran lienzo en el techo, titulado El triunfo del Ducado de Santoña, con el escudo del ducado ascendiendo hacia la gloria, observado por la monarquía y por un ángel que está desterrando, expulsando los demonios. Es un triunfo que domina el resto de la decoración de la sala, en el que están representadas heráldicas y alegorías de las cuatro estaciones, todas las regiones de España, los ámbitos de influencia del ducado en la economía, comercio, agricultura, industria y navegación, o en las artes, arquitectura, escultura, pintura y dibujo. Y por fin ya en el ámbito más recogido del palacio se distribuyen los espacios exóticos, un salón oriental y un fumador turco, el comedor de gala y el gabinete, donde Mercurio, que es el dios del comercio, y Venus, que es la diosa del amor y la belleza, quizá como personificaciones del duque y de la duquesa, en mitológica conversación presiden la vida íntima de los indianos ennoblecidos. Bueno, este es el momento culminante de los duques de Santoña, cuya enorme fortuna les otorga un brillo social extraordinario. El palacio se inauguraba en 1876 con un gran baile encabezado por su majestad Alfonso XII, que el año anterior había concedido a Manzanedo la grandeza de España y el título de duque de Santoña. En conjunto se habían gastado en la reforma del palacio 10 millones de reales, 7 en obras y 3 en mobiliario. En las crónicas se afirma que es un almacén de bronces, tapices, cuadros, esculturas y porcelanas. Ha gastado un dineral en techos al fresco, en bailes a los cuales han asistido los principales dignatarios del país. En cualquier caso, a partir de ese momento, el interés de la marquesa por el arte, las joyas y las labores filantrópicas introduce al matrimonio una espiral de,
de gastos suntuarios que pretenden ser la imagen de su éxito en la corte. No satisfecha con el Palacio de Huertas, en 1878 encarga al arquitecto José María González otro palacio en la calle Montalbán número 12, también espléndidamente decorado, que hoy es la sede del Museo Nacional de Artes Decorativas. Y además, en 1876 pasa a presidir la nueva Asociación Nacional para la Fundación de Hospitales de Niños en España, cuyo principal proyecto es la construcción y sostenimiento a sus expensas del Hospital del Niño Jesús de Madrid, para niños pobres, que es el primero de los hospitales pediátricos españoles y modelo de prácticamente de todos los demás, que sostendrá como una obra personal la duquesa de Santoña. En esas fechas, Manzanedo es definido en la prensa como el hombre que, por su influencia, su capital y sus títulos, figura en primera línea al frente de la banca, el mundo aristocrático y de la actual situación política en España. Es el hombre más rico de Madrid, con una fortuna cercana ya a los 200 millones de reales, que solo puede ser igualada por el caudal de las viejas casas nobiliarias de Medinaceli o Alba. De hecho, su protagonismo político y el decidido y sostenido apoyo a los Borbones le permitirán ingresar, además, en la anhelada élite aristocrática, primero como marqués de Manzanedo con Isabel II y después como duque de Santoña con Alfonso XII. De hecho, su vinculación a los Borbones provoca su oposición a la República y a la proclamación de Amadeo de Saboya. Es muy sonado en Madrid que no cuelga ni celebra la entrada de Amadeo de Saboya en Madrid, y además desde 1872 ya se proclama abiertamente alfonsino. Está detrás del nacimiento de los círculos hispano-ultramarinos, cuyo activismo alcanzará su punto culminante a partir de la proclamación de la República. Es un movimiento inspirado por Manzanedo, que pretendía el mantenimiento del statu quo colonial, sofocar la rebelión cubana iniciada 3 años antes y generar un estado de opinión contrario a la abolición de la esclavitud, y realmente va a ser uno de los principales puntales sobre los que se va a apoyar la restauración alfonsina. Tanto es así que los cronistas dicen que también se susurra que durante el periodo de la Revolución el señor Manzanedo ha mantenido el ideal de la restauración de la monarquía, en pro de cuya institución hay quien asegura que facilitó el señor Manzanedo 10 millones de reales, lo cual no nos parece mucho dinero si se los han devuelto, cosa que posiblemente no ocurrió. Para que nos hagamos una idea de su importancia, es invitado como observador a la firma del Acta de París el 1 de marzo de 1875, por el que el general carlista Cabrera reconocía a Alfonso XII como legítimo rey. Y en agradecimiento a su apoyo, una de las primeras decisiones de Alfonso XII es concederle el título de duque de Santoña, etcétera, etcétera. Bueno, a partir de ese momento se cierra el ciclo indiano, generalmente con la vuelta al solar familiar, donde debe preservarse la memoria del linaje, consolidar los símbolos dinásticos y abrirse las puertas del cielo con grandes obras pías e iniciativas filantrópicas. Allí, la villa de Santoña, como sede del título, se monumentaliza para convertirse en un lugar significante, que Santoña sea importante también la población que da nombre al título. Es la época en la que Antonio Ruiz de Salces construye el Palacio de Manzanedo en Santoña, un pequeño palacete, el Instituto de Manzanedo, que obtendrá varios premios internacionales, el Hospital de Santoña y también funda un instituto en Pinto, aquí en Madrid. Y, naturalmente, el Hospital del Niño Jesús también en Madrid. Hasta aquí todo bien, no obstante, muy rápidamente, porque ya es muy, muy tarde, si siguiéramos tirando el hilo llegaríamos a otra historia también muy, muy interesante. Resumo lo más rápido que pueda. Pocos meses después del imparable ascenso social de los Santoña, todo se tuerce irremediablemente. En agosto de 1882, Manzanedo, con 79 años, está agonizando en ese palacio de Santoña, víctima de una rápida enfermedad. El día 15 de agosto otorga un codicilo que complementa su testamento, muy, muy misterioso, y al día siguiente se presenta en Santoña doña Josefa Manzanedo e intenta de mi chance.
hija natural de Manzanedo, nacida en La Habana y reconocida en 1857, como he dicho, como hija legítima, para contraer matrimonio con Francisco de Paula Michans. Aunque parece que la duquesa de Santoña no tenía noticias sobre ella, la futura marquesa de Manzanedo había abandonado su residencia en París, donde residía desde hacía mucho tiempo con su marido, muy vinculada al círculo privado de la emperatriz Eugenia de Montijo, y llegaba a Santoña dispuesta a hacer valer sus derechos y los de sus hijos sobre la herencia, lo que provocará un largo y sonado pleito, quizá el más largo y sonado pleito del siglo XIX, al menos en lo social español, que culminará años después con la ruina social y económica de la duquesa, de la esposa del primer marqués, que poco antes de morir publicará un texto fantástico que se titula Expoliación escandalosa de la señora duquesa de Santoña, donde resume un poco los hechos, y leo muy rápidamente. Se presentó por doña Josefa Manzanedo, el día 16 de agosto en Santoña, acompañada de sus hijos y de don Ramón de Errazu, causa de la separación de Michans de su mujer, instalándose a los dos a la cabecera de la cama del moribundo, lo que seguramente apresuró su muerte. La señora duquesa también tenía el colmillo un poco retorcido. Efectivamente, tres días después fallece el duque y la hija del fallecido interpone una demanda para reclamar la totalidad de la herencia, que dio lugar a un fatigoso pleito que duró 10 años y en el que intervienen como letrados, ni más ni menos, y cito solo a los principales, Montero Ríos, Salmerón, Los Silvela, Cristino Martos, Castelar, Azcárate, Gamazo, Díaz, Cobeña, Barroso, es decir, la plana mayor de los del Ministerio de Justicia. La duquesa, para llevar adelante el litigio, cuenta que contrae deudas, firma escrituras, hipoteca propiedades, vendió joyas, solicitó préstamos personales y acabó por verse envuelta en una maraña de la que no pudo salir. La sentencia final es favorable a Josefa Manzanedo, provoca la ruina económica de doña Carmen. El Estado le incauta el hospital del Niño Jesús. Su palacio, curiosamente, es vendido al propio Canalejas a muy buen precio, posiblemente como honorarios de su trabajo para Josefa Manzanedo. Y poco después, en 1894, poco después de publicar Expoliación escandalosa, la duquesa viuda de Santoña muere, parece que en Madrid, dice que en la más extrema pobreza. Bueno, tampoco sería para tanto, pero naturalmente no el tren de vida anterior. Doña Josefa Manzanedo heredará el título de marquesa de Manzanedo, no el ducado que pasa a su hijo Manuel Michans y Manzanedo, y además se separa de su marido, efectivamente, como decía la duquesa, y se instala en Madrid. Atrás quedan sus años en París, en donde había sido retratado por Meissonier, un pintor muy poco prolífico en cuanto a retratos, pero era el pintor de moda en la corte parisina, luego será pintada también por Raimundo de Madrazo y estos cuadros pasarán a formar parte de la colección de Ramón de Errazu, de ese Ramón de Errazu que es el del legado Errazu del Museo del Prado, que está en el Prado, del que se hizo una magnífica exposición. De hecho, allí tienen en el Prado el cuadro de Meissonier, que es un magnífico ejemplo del retrato elegante de la época. En consecuencia, la mayor parte de los títulos y propiedades pasan a Josefa Manzanedo, convertida en segunda marquesa de Manzanedo, y de ella su hijo, el nieto del primer duque, Juan Manuel Michans y Manzanedo, segundo duque de Santoña y tercer marqués de Manzanedo. Y se cierra entonces el proceso de elevación social de la familia, pues el nieto, este nieto de un humilde hidalgo de Santoña, se eleva a la más alta distinción aristocrática al casarse con Eugenia Sol FitzJames Stuart y Falcó, condesa de Teba y de Baños, hija de los decimosextos duques de Alba y dama de la reina Victoria Eugenia, con lo que no se puede llegar más alto, digamos, en materia aristocrática en tres generaciones. Quizá me venía a la cabeza antes cuando hablaba Germán y describía esos matrimonios más o menos de conveniencia que también describe Pío de Baroja, me viene a la cabeza, pues yo creo que a todo el mundo nos ha venido el mismo, ¿no? El príncipe de Salina del Gato Pardo de Lampedusa, cuando dice lo de que si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie. Quizá al final ese fue el papel renovador de estos indianos ennoblecidos que lentamente se fueron mezclando con las antiguas familias aristocráticas.
En un proceso que ya vio con claridad Pérez Galdós cuando, de nuevo en los episodios nacionales, recogía una supuesta conversación entre Cánovas y Manzanedo, afirmando la superior fortaleza de esta nueva aristocracia de hombres nacidos del pueblo, decía Pérez Galdós, frente a la vieja aristocracia de sangre. Y termino con esta cita, que ya me he extendido mucho. Lo que dije ayer, hablando con Manzanedo, dice Cánovas, no esperemos que de la antigua aristocracia salga la fuerza conservadora, inteligente y eficaz que ha de salvar a esta sociedad. O no sale esta fuerza de ninguna parte y la nación española se pierde sin remedio, o vendrá de estos hombres nacidos del pueblo y elevados a las altas posiciones por su agudeza y laboriosidad. Estos son los fabricantes de fuerza. Y ya está. Con eso termino. Perdón por el...